Isadora Santibáñez, presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas en Zacatecas, informó que como parte de las acciones para erradicar la violencia política de género, se presentará un protocolo que se publicará donde sea necesario para prevenir que en procesos internos o externos se dé esta violencia por el solo hecho de ser mujeres y que poco se denuncia por desconocimiento. Es muy importante destacar que el Partido Revolucionario Institucional es de los pocos que cuenta con un protocolo específico para erradicar y eliminar y sancionar la violencia política en contra de las mujeres por razón de género, principalmente en los procesos internos que vivimos para la selección de candidatos o candidatas. No es un tema interno de partido, lo hemos visto, podría decir que en todas las instituciones políticas, la violencia que se puede ejercer, la violencia política, yo he sido parte de esa misma violencia política que se puede ejercer en contra de las mujeres, principalmente cuando están en los procesos de elección o selección de precandidatos o candidatos a algún cargo de elección popular o a algún cargo interno incluso dentro de las instituciones públicas y políticas. Entonces sí, debido a que se han detectado a través de la historia muchísimos casos de violencia política de género, es que optamos como organismo por tomar la decisión. Es un recopilado que hemos hecho, de hecho, desde el 2008. Fue el primer intento para crear un protocolo. Se ha ido modificando, se ha ido ampliando, se ha ido mejorando y en el año pasado se publicó, a finales del año pasado, como libro, pero debido a la necesidad de distribuirlo o difundirlo de manera más amplia, ahorita lo que estamos haciendo es la presentación del libro, pero de manera digital, para que pueda cualquier persona de cualquier parte de la República, de cualquier institución política, pueda acceder a este libro para conocer, así que el know-how de cómo defender tus derechos político-electorales. Lamentablemente son poco denunciados. La verdad es que más cuando son temas internos de partido, son poco denunciados, las estadísticas son mínimas y le des impulsar a las mujeres. Muchas veces no los denuncian porque no saben que se les está violentando. Esa es la verdad. Además, como presidenta de este organismo, se dedican a la capacitación para empoderar a las mujeres en todos los ámbitos. Abordamos temas de interés, abordamos temas también que sufrimos, que vivimos y que padecemos, quienes nos dedicamos al actuar político. Y la verdad es que no solo vemos ese tipo de temas, también hablamos de imagen pública, también hablamos de manejo o branding mediático, y creo que es muy importante porque lo ampliamos a la sociedad en general. Los cursos de capacitación no son exclusivos para la militancia, se hace la invitación de manera general a cualquier miembro de la sociedad o de cualquier colectivo a que pueda participar en este tipo de capacitaciones que son totalmente gratuitas y que se llevan ya sea de manera territorial o de manera digital a todos los sectores y estratos sociales. En el marco del Día Internacional de la Mujer, Isadora Santibáñez enfatizó que la lucha porque las mujeres seamos tomadas en cuenta ha tomado fuerza. Ahorita ya estamos pidiendo temas, creo que son más concisos referentes a la protección de los derechos de la mujer, que tienen que ver con eliminar el feminicidio, que tienen que ver con eliminar la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, que tienen que ver también con encontrar presupuestos participativos con una perspectiva de género. Entonces, la causa de la mujer ha crecido muchísimo. Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.